Hoy, Cipolle di San Giuseppe. Primero vamos a preparar una crema pastelera. Ponemos a calentar la leche y la vaina de vainilla. Mientras tanto, vamos a mezclar en un bol las yemas de huevo con el azúcar y la maicena. Removemos con unas varillas hasta que está todo bien integrado. Cuando la leche rompe a hervir, la colamos sobre esta mezcla y removemos bien, hasta que no queden grumos. Colocamos de nuevo en el cazo y dejamos cocer a fuego lento, hasta que la crema espese, sin parar de remover para que no se pegue. Retiramos del fuego y pasamos la crema a un bol limpio. Dejamos templar hasta los 60 grados. Entonces incorporamos la mantequilla cortada en dado y a temperatura ambiente. Mezclamos bien hasta que la mantequilla se integra por completo. Tapamos con papel film de esta manera y reservamos en el frigorífico. Para elaborar la masa para le cipolle, ponemos en una olla el agua, el azúcar, una pizca de sal y la mantequilla. Llevamos a ebullición. En este momento volcamos de golpe toda la harina. Mezclamos bien, apagamos el fuego y seguimos removiendo hasta que la masa se separa del cazo. Pasamos el contenido al recipiente de la batidora. Con la pala mezcladora removemos hasta que la masa se enfríe ligeramente. A continuación, vamos a incorporar los huevos uno a uno. No añadiremos el siguiente hasta que el anterior no esté bien integrado. Cuando tengamos esa textura, introducimos la masa en una manga pastelera con una boquilla decorativa. Sobre un papel de horno hacemos una especie de rosquilla, como estáis viendo, de unos 5 centímetros de diámetro. Ponemos a calentar una sartén grande con abundante aceite de girasol a 170 grados. Para freír le cipolle, las colocamos boca abajo y después de un segundo retiramos el papel. Como veis, hemos recortado el papel de alrededor para no tocar la masa con las manos. Ponemos a calentar el horno a 180 grados. Seguimos friendo le cipolle, dándole la vuelta hasta que tomen un color bien dorado. Las vamos depositando sobre una bandeja con papel de horno. Cuando terminamos, vamos a hornear le cipolle durante 10 minutos para terminar de secar la masa interior. Retiramos las cipolle del horno, esperamos que se enfríen un poco y las pintamos todo con un poco de brillo. Si queréis, espolvoreáis un poco de azúcar por encima. Retiramos la crema pastelera del frigorífico. Con unas varillas batimos enérgicamente hasta devolver de nuevo la textura cremosa y la introducimos
y una manga pastelera. Rellenamos los agujeros centrales. Terminamos decorando con cereza en sirope de maraschino. Las venden en tienda gourmet y es ideal para este dulce.